Hey, muy buenas a todos, aquí yo soy de Galicia, bienvenidos a Fórmula 1 2022. Vuelvo hoy con todas las ganas del mundo a ver qué ocurre. Y sí, está pasando algunas cosas muy raras con el Windows. No puedo ni decir que sí, ni que decir que no. Así que voy a cambiar la música. Porque literalmente debería ir perfecto, todo esto debería ir perfecto. Que tengo todo bien configurado. Y si algún fallo hay, pues el ordenador automáticamente tendría que bajar los FPS del directo. Bueno, los FPS del directo no. Tendría que bajar. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Y dónde tengo yo la pasta? ¡Hostia! Oye, es bonito el coche. Vale, chicos, pues espera, vamos a calentar un poco. Voy a calentar un poco porque si no. Voy a poner. ¡Hostia! No probé el de Portugal. Sí, me está diciendo que tengo problemas de rendimiento. Pero como no se puede cambiar en directo, pues vamos a ver. Vale, voy a bajar un poquito más el volumen. Vale, voy a calentar un poquito y después ya nos metemos a. Mi madre, sí. Me costó poco meterlo, Guau, qué extraño va esto. Guau, ¿cómo se endurece el volante? Guau, qué diferente con los del año pasado, que trompean. Aquí los del año pasado trompeaban. Otra vez, en serio. ¡Uy!
¡Guau, qué buena! ¡Oh, no! Ya está, 19,8. Increíble. Bueno, oye, no voy a decir nada, pero calentamiento de puta madre. ¿Qué le pasa con esto? La plaquita de esto. ¡Oh! ¡Buah, límite! ¡Qué guapo! Voy a quitar el audio por si acaso. Lo recorto o algo así. Buah, pedazo vuelta me marqué, ¿eh? Uy, ahí me podría meter más en el... No sé si podría meter más en morro. Buah, aquí es donde se me va el coche. Ahí hay un momento en el cual se me va el coche del todo. Buah, tío. Este circuito no es fácil, ¡Guau, qué imagen! Cambiaron muchísimo las cámaras, las mejoraron. Lo que no sé es dónde está mi fantasma, porque normalmente se suele ver. ¿Qué es? La primera vuelta esta. Vale, esto debería de ser la primera. Oh, mira la peña.
Esta es la última. Esta es la... Esta debe ser la última. Ahora sí, esta tiene que ser la última. Mirad qué diferencia, ¿eh? O sea, ¡oh! Y ahí tocando los pianos. ¡Uy! Aquí... ¡buah! Menuda culada me metió. Y aquí ya voy metiendo las ruedas encima de... De los pianos. ¡Buah! Ya estoy mostrando los límites. Fijaros, aquí me... ¿no? No sé si así me adelanto. A mí mismo. Uy, cómo suena ese coche. Se va a romper por la mitad. Dios. Buah, ahí en la anterior se nos fue al coche. Creo que es esta, si no me equivoco debería ser. Hay mucha diferencia, ¿eh? Y que lo hubiera cogido tan rápido. Vale, ahí ya voy metiendo medio coche. A ver si es esto. Yo creo que sí que era esto. 1.19.8. No, pues va a ser esta, ¿eh? Va a ser esta. 1.19.8. ¡Oh, sí, sí que es esta! ¡Mirad cómo voy cruzadísimo! ¡Entré cruzadísimo! Vale, el fantasma está justo detrás. ¡Aquí el fantasma madre! ¡Dios! Fijaros, con la pérdida de tiempo que tuve ahí... Y me saqué la vuelta, ¿eh? Y no fallé en ninguna curva. Bueno. Aquí cambié la trazada, totalmente. No me preguntes cómo hice, porque cambié... Mira, mira, mira. ¡Ya adelanté mi fantasma! Ahí estábamos a la par, mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! Ahí sí me llega en el coche, bueno. Y aún con problemas. Mira, mira, mira. Increíble. 1.19. 1.19. 1.19.8. Vale, se queda la última. Increíble. Mirad, 1.22, 1.20, 1.19 y 1.19. Buah. Increíble. Ay, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Me ha gustado. Vale. Ahora vamos al chollo, chocho. Chocho. Vida, no sé qué. Buah, Gran Bretaña. El problema es que de primeras no me va a salir la vuelta. De primeras no me sale la vuelta, seguro. Eso apuesto lo que sea. Apuesto lo que sea. Porque además el coche no es igual. Oye, pero muy bien. Sin haber... A ver qué me ves, pues. Terminado. Guau, se bloquean las ruedas, ¿eh? Puto Su. Su, ¿a dónde vas? ¡Para su casa! Me abrí demasiado ya.
que este no sé si pasa. Este no sé si pasa de frenar. Y creo que no debería de pasar sin frenar. Y más, mira, su. A ver si me largué. Pero no me importa tanto esta campaña de Fórmula 2. No me importa tanto esta campaña de Fórmula 2 como la de Fórmula 1. ¡Dios! Vale, bien hecho. No puedo ir más chupado, Ya, de maravilla. De maravilla, cuidado que voy de lado. Me he tomado dos cubatas, me parece. Ya ha quedado definida la parrilla para la carrera de mañana. Pero antes de irnos, bueno, tres segundos. Han quedado en no voy a aguantar yo tanto. Unart, Su y Yuri Vips. La parrilla ya está decidida. Bueno, venga, va. Bienvenidos a Silverstone, un clásico en el calendario de la Fórmula 2 y uno de los circuitos preferidos tanto por los aficionados como por los pilotos. Y todos estamos deseando comprobar qué nos tiene reservada la carrera de hoy. Los 5,8 kilómetros del circuito de Silverstone de Gran Bretaña son de sobra conocidos para aficionados y pilotos. Se alza sobre una base aérea de la Segunda Guerra Mundial y presenta 18 curvas y buenas oportunidades. Bueno, vamos. Queda muy poco para que el semáforo se ponga en verde y aprovechamos para ver el orden de la parrilla de salida. ¡Yo! ¡Y su! ¡Yo y su! ¡Yo y su! A ver si podemos darle hoy una alegría a nuestro proveedor de motores en su circuito. ¿De acuerdo? ¡Venga, va! Necesito un playset, tío. Esto no puede ser. Viene uno por la derecha. ¿Cómo? Ya me han dado por detrás. No. Ya me han dado por detrás. No, por favor. Cuando se colocan todos. ¿Cómo se me rompió el alerón ahí? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué tipo de bug es ese? Se rompe el alerón automáticamente. Se rompió sin tener por qué. ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo puede ser que un alerón se rompa sin hacerle nada? ¿Cómo bloquea este coche?
Este sí que lo bloquea. Y no está, no está para que bloquee. Me imagino yo este. Va, aquí en este circuito me voy a ir, si lo conozco bien. Bueno, el coche no lo conozco tanto. Mierda, tío. No está bien el... No sé, me noto yo... Extraño. Yo no tengo PlayStation y jugar a Fórmula 1 es un coñazo. Que está muy bien jugarlo así, pero... A mí ponerme un PlayStation, ya veréis. Juego siempre en la misma posición. ¿Qué le pasa en esa curva al coche? Ya está caliente. Dios mío, ¿cómo entra? Pues no llego a comprender por qué... Tengo los ojos también, es verdad. No entiendo por qué coño se me rompió el alerón de atrás. Si nadie me tocó. Se rompió así por la puta cara. Pero ya es un bug, ¿eh? Que lo revisen. Ya me estoy largando. Esto quiero verlo cuando llega la Fórmula 1, quiero ver dónde estoy. No estoy yo muy seguro de que este coche pase por esa por ese final. Madre mía, los dejé ya atrás. Ya lo sabía yo. Este circuito se me da muy bien. Vale que están 50, pero es que no es por eso. Quería probar los coches de este, del Fórmula 1 22, de Fórmula 2, y después pasarme a los de Fórmula 1. Dios, pero en el Fórmula 2 me cago en su puta madre. Dios. Perdí tiempo en la última. Las ruedas se desgastan, ya me salta el indicador. Me salte.
23. Mucho aguante en estas ruedas, madre mía. Vale, es que en este me voy a ir. Ya le cogí el truco al coche otra vez. No voy a romper los neumáticos. Voy a quedar a 10 segundos, seguramente. Y me quedo ya, Estoy cambiando para que no gastar tanto las ruedas. Mala, ahora que le deben de estar cayendo las ruedas a ellos. Me imagino que se le están cayendo las ruedas, por fin. Guay, tengo unas ganas de jugar antes de mi PC. Necesito comprarme ese juego. Lo siento mucho, pero necesito comprarme. Y está muy, muy caro aún. No sé de cuánto es el TTP. Pero necesito comprarlo como sea. Lo necesito. Ahora es una necesidad. Me han roto el... Es que me encanta el juego. Y si está a 40 euros... ¡Dios! A uno de los más caros de todo. Oye, ese neumático... trasero izquierdo no es que me guste mucho. No me quiero fijar en la el uy en los espejos, porque los espejos en el siguiente ya no está, a menos de que tenga su VR. Sé que no están aquí los competidores conmigo, pero bueno, por lo menos así digo, hice la temporada Fórmula 2, que no me parece completa del todo, es que no entiendo. Hay tan poquitas carreras. Ahora no sé qué estoy haciendo, esta curva, tío. Atención, última vuelta. ¡Vamos! ¡Última vuelta! ¿Ves? Aquí ya iba pasado de velocidad,
a entrar de otra manera. Y qué gusto que no me saltan los chivatos del Steam ahora. Aquí hay que frenar y girar. Se va. Olvidaros, no cojáis en el Fórmula 2. No cojáis eso. Es que es visto, eh. Ni mala rueda de la tercera, que está guapa, eh. Al 50%. La rueda de atrás está hecha una mierda, eh. Yo creo que por los espejos debería de verse. ¡Ah, vale! ¡Ahora tenías el volante agarrado, cabrón! Enhorabuena por la victoria. ¡Qué espectáculo! Lawson, el señor Lawson. Ha sido una carrera magnífica, con una conducción de primera que le ha valido hoy la victoria a... Ya lo va. Victoria muy grande. El equipo ha trabajado duro para conseguir el reglaje adecuado en el monoplaza y el resultado habla por sí solo. Art GP se ha llevado el gato al agua. Qué bien se ve, ¿eh? Y tampoco pierde... Una cosa. Qué bien se ve. Qué bien se ve y qué poco se pierde. ¿Sí? Lo que pierde es la puta música. Que no entiendo por qué. No entiendo por qué. No me va. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al Mundial de Pilotos. Bueno, este no lo veremos, una no. Gran carrera para el líder del campeonato. No es mejor momento. No hay nada que ver, aquí ya me lo haré yo solo. Y ahí no sé si... Lo raro es que no hay ni un solo toque. Yo aquí ya me iba larguísimo. Estos coches no son fáciles de llevar. Ay, se me va el sol. Cuando se va el sol... La pantalla va a molestar mucho más. Ya el juego ya no sabe ni dónde meter. Ay, Dios mío. ¡Wow! Sí. ¡Uy! Vale. No. ¡Que va a llover! ¡Que va a llover! ¡Mierda! Lo que no miré es cuánto. ¿Cómo está la clasificación? Tenemos que ver. Mierda. Ahora vas a querer velocidad punta.
Ah, pero claro, va a llover. Mira, me la voy a jugar. No me voy a poner a la carga entonces. Madre mía, ya se va solo con el... Voy a perder un poco de velocidad puntas, pero va a ser más divertido. ¡Guau! ¿Cómo se ve con lluvia? ¡La puta hostia! ¡Dios mío, que lo pare! Voy a tener problemas de velocidad, pero bueno. ¡No! ¡Guau, cómo mola, tío! Increíble cómo se ve. Mirad. ¡Buah! Que se ve increíble, ¿eh? Y no está al máximo. Aquí voy a tener que ir peleando con el coche y con todo Dios, ¿eh? Esta era fácil. Una vuelta excelente. Estamos... No, pero se me fue el coche 50 veces, ¿eh? a ver qué pasa con el alerón. Porque sí, voy a acelerar menos que ellos, ¿eh? Ya con la resaca de la emoción de la sesión de clasificación. Uy, 1.43. Los tres mejor. Uf. Veo que esto va a ser muy apretado. Va a ser muy apretado, güey. No puedo cambiar nada. Dale. Todo prácticamente. Dale, tira. Ya no vamos a esperar. A ver si seguimos con la buena. Tía, que me salí, ¿no? Estoy empezando a salir mejor ya. En las retas me pueden coger, ¿eh? Ya lo hago a propósito para que me venga un poco encima, tío. Mi magia que se va a notar, ¿eh? Me voy, me estoy yendo. ¡Mierda! ¡Ah, la puta! Qué divertido. Vale, este coche no se puede meter tampoco en el lodo. Guau, no me di la cuenta de que ese piano estaba metido para adentro. ¿Desde cuándo está metido para adentro ese piano? Aquí tiene que rebajarme el tiempo, ¿eh? Pues no, estoy acelerando y no sé. Yo llevo un reglaje totalmente distinto al de ellos, ¿eh? No llevo el alerón de alta velocidad, no lo llamo yo.
Buah, esta curva parece que no vas a frenarla, pero la frenas, ¿eh? Me fui. Dios, pues tengo yo para girar mejor, ¿no? Uf. Dios, estoy cambiando los puntos de frenada del todo. No tiene nada que ver con la Fórmula 1, madre de Dios. Pues no me estoy yendo tantísimo, ¿eh? Pensaba que me iba a ir mucho más. ¿Qué viste, eh? Bueno, tú no sé si lo llegaste a ver. Yo vi 12, solo con pasar una vez ya vi 12. Ahora sí que estamos puleando. A ver si termino esto. ...1.33, madre mía, cómo empiezo a rebajar las vueltas. Y no tengo exactamente la configuración idónea para este tipo. Claro, pero es que ya la configuración idónea que yo llevo, que siempre me meto, es predeterminado. Si yo llego a entender cómo poner lo de las cargas en circuito, seguro que aún mejoro más los tiempos que tengo. Madre mía, en este sí que me estoy yendo, ¿eh? Por suerte que no le puse la alta carga de velocidad. Uy, la rueda izquierda otra vez. Esa es la que me toca las narices, ¿eh? Más del 50% de los circuitos van ahí. Venga, que esto de los vamos a dejar a 12 o 15. Ah, no hice vuelta rápida, qué putado. Tengo los tres colores en... Ahí.
Es que no puede ser. Para este sí, pero para Fórmula 1 no creo que yo vaya a ir muy bien con dificultad. ¡Hostia! Menuda manera de entrar en esa curva, ¿eh? Entré perfecto. Perfecto. Dentro de poco ya tengo que utilizar las gafas. No me va a joder la vista. Se me cansa la vista y después las pasamos canutas. Es lo que tiene el horario de invierno. Es una puta mierda. Yo prefiero que salga de noche a las 6, a las 7. Que salga de noche a las 6. Da igual que salga de día a las 10. La gente va a estar más contenta con el horario de verano que con el horario de invierno. Y tengo que aguantar así hasta el 2026. Gracias. Pero estoy metiendo una tralla que flipas, ¿eh? Mira, 41. Hasta que pase de 50 para adelante, creo que no hay problema. Pero ya no es una vuelta rápida, no lo hace ni poco. Quedan dos vueltas, ¿eh? Bueno, voy a dejar a 20 segundos. Vas a ver dónde están los límites, ¿eh? Buah, esta curva la estoy cogiendo totalmente distinta. ¡Hola, chicos! ¡Ya os puedo saludar! Bueno, en este me lo paso bien. La frenada final... Esta no tiene problema alguno. Un poquito sí. Pero bueno. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Voy a intentar superar mi tiempo. Ah, como que hay aquí el tiempo, ¿no? ¡No! ¡De lado, eh!
¡Madre mía! ¡Vuelta rápida! Creo que acabo de hacer vuelta rápida, la última, ¿eh? Buen trabajo. Has cumplido todos los objetivos. ¡Sí! ¡Vizcal! ¡Hola, Vizcal! Ya lo vemos salir del coche. Dios, pero cuidado con el circuito, que tienes... ...que compite en diversas modalidades de automovilismo desde la década de los 90. Vuelve a alzarse con la victoria tras una brillante demostración de talento al volante. Ahora me voy a poner las gafas ya, porque si no... Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. El actual líder prorroga su dominio en lo más alto de la clasificación tras el buen resultado obtenido hoy. Buah, 32 puntos, ya está. Decía, Davide, ¿por quién te decantarías? Hay que votar hoy por Bent Vizcal. Bent Vizcal. Buah, qué cámara. Uy, yo ahí ya no sé si saldría. Patiné demasiado, ¿no? No, es que yo en este circuito me largué. No me puedo quejar que me largué. El juego ya no sabe ni poner. Siete vueltas, ¿cuál es? ¡Lo han metido! 6 de 7, nos quedan 2. Hoy llevamos... ¿cómo es? Inglaterra... Monza... Ahora el de Jeddah. Pues no estaba bien colocado. ¡Buah! De día. No sé cómo está la configuración de este coche ahora aquí. Vale, este va a entrar mejor que lo de la Fórmula 1. Ah, me salí. Este es un circuitazo, ¿eh? Dijeron que lo iban a cambiar un poquito, otra vez. Es la primera vez que lo hago con Fórmula 2. ¡No! ¡Qué asco! ¿Cómo cambia del Fórmula 1 al Fórmula 2, eh? Esa curva no entra el coche. Aquí me van a dar caña tamboreneta.
es que el circuito es chungo, ¿eh? Perfecto, tienes la pole. A mí me encanta. A ver, esto de que se vaya la puta luz. Bueno, voy a levantar un momento. Prefiero mejor luz de fondo que luz de la pantalla. La sesión también de clasificación ha terminado y la suerte está echada para vivir una apasionante carrera. Tres segundos. Los tres mejores son Unart, tres segundos está bien. Una vez completada la sesión de clasificación, vamos a muerte. Sí, vamos a muerte. No sé cuántas vueltas son. Este me encanta el circuito. Mira qué bonito. Os damos la bienvenida al circuito urbano de Jeddah. El ambiente está aquí cada vez más animado por la alucinante carrera de Fórmula 2 que tiene lugar hoy aquí. Mientras los monoplazas terminan de ponerse a punto, echemos un vistazo a la parrilla de salida. Art saldrá desde la pole... 1.43, 3 segundos, tío. Me da miedo, la salida. Me van a romper la aerodiabla. No, a mí este circuito se me da un 10. Dejémonos un 10. Dios, ahora sí que estamos yendo a hostia, ¿eh? Pero cambia mucho, ¿eh? Aquí no sé dónde está el DRS. Estaría ahí, ¿no? Clique, plucu, plucu. No sabéis lo que mola jugar en 120 este juego. Se parece muchísimo a la realidad, ¿eh? Le falta la resolución, pero bueno. Aún así... vamos a darle caña a esto. Nada, en esta... este circuito si lo hago bien... ¡Wow! ¡No! Me recuerda a alguien saltando y dándose una buena hostia ahí. ¿Qué no ves? Si hay uno delante no lo ves, tío. Aquí hay una hostia y no la ves. Dios mío, yo me largué en la segunda vuelta. Pero yo creo que había más circuitos de Fórmula 2, ¿eh? O Fórmula 2. ¿Veis por qué?
se escucha el roce del coche. Cuarto todo el tiempo, ¿eh? Madre mía, ya les quité 10 segundos casi. La última Abu Dhabi, realmente. Buah, 10 segundos, fijaros, ya os lo dije. 10 segundos en las dos primeras vueltas. En las cuatro primeras. La primera temporada siempre en 50 y la siguiente... A ver, no creo que me vaya a hacer falta la... En el 23 no creo que me vaya a hacer falta. ¿Cómo se llama? Uy, me acabo de largar del todo. No me deja bajar de más, ¿eh? Uf. Voy a cambiar un poco de estrategia ya. Oye, ¿cómo cambia, eh? No me rompió nada el coche. Madre mía.
Notaste la diferencia de conducción ya, ¿no? Estoy dejando que se vaya el coche. Pero si no miras las ruedas, hay una que está en 38. Esto ya está cambiando, ya esto ya cambió, ¿eh? Respecto a tu compañero de equipo, el de calle. 21,0. Eso se me ha metido, cabrón. Neno, no me metas en susto, eh. Y aquí este coche entra en cuarta y no entran más. Ahora empiezo a entender por qué el coche de Nick se fue a la cagada ahí. Porque como entres mal, las ruedas. Además, los coches eran nuevos. No mejoró, ¿ves? ¿Qué ha pasado? ¡Qué he tocado! ¡El piano! Toque el piano, madre mía. ¿Eso te lo hace el piano? Es que ese es el problema, que yo no sé dónde están los límites de este coche. De los de Fórmula 1 más o menos los pillo. Pero cuando vas más suave, el coche hace lo que le da tantísima gana. Agarra muchísimo menos. Va, olvidaros. No voy a por la vuelta rápida, ¿eh? Me puede dar un paseo, si queréis. ¡Uy, la de Mick! ¡Esta era la de Mick, eh! ¿Viste cómo se me fue el coche de atrás? Me da pena que Mick se torne a caer, pero si no... Da el callo, ¿qué más queréis? Joder, ¿por qué me tiene que saltar eso? Me salta eso, no sé por qué tiene que saltarme eso ahora. Me salta al final. ¡Ay, adelante! ¡Arriba las dos manos! Sí, el volante se mueve con las dos manos arriba. ¿Qué lo mueves con la...? Guau, difícil, ¿eh? Victoria para Art. Yo este no lo quiero ver ya. O si... Es que no tenemos... Literalmente no tenemos nada que ver aquí. Una carrera fantástica y una victoria muy merecida. El equipo ha trabajado duro para conseguir el reglaje adecuado en el monoplaza. El coche iba bien directamente.
Y después de esta jornada del Mundial, así quedan las cosas en la clasificación. Una gran carrera para el líder del campeonato, que ha ampliado su ventaja en lo más alto de la... Venga, os dejo ver los mejores momentos. Pero es que este circuito no es nada fácil, ¡Clavado, ¡Todo! ¡Rum! Hostia, qué bonito está el cielo, tío. No, aquí tuve... Solo tuve la, el problema en la primera vuelta. Y aquí ya me empecé a alargar. Que al final los neumáticos aguantan... Guau, esta curva. ¿Cuatro? ¿Qué hice yo en la cuatro? ¡Buah! Entré como un puto cop. Como un puto loco, Ah, pero como no tenías muchas más ideas... No tienen ideas, ¿verdad? Y tampoco os dejo yo las ideas. ¿Qué? ¡Hacemos la última! Abu Dhabi. Bahrein. ¡Su puta madre! Estos dos... Ocho vueltas. ¡Venga, va! Hacemos esta. Ya sabemos quién es el campeón. Por narices. A mí me gusta más este circuito que montaron ahora. Mira qué preciosidad, tío. Es increíble cómo se ve. Venga, que... Salimos a pista. Uy, aquí tiene neumáticos... blandísimos. Este coche entra de otra manera, Mira, aquí el asfalto está oscurísimo. Ni que estuviera mojado, Qué puta locura. Aquí pierdo tiempo, Mira el minimapa. No va a haber muchas diferencias. Tienes razón. Bien hecho, muy buen trabajo. Has conducido de maravilla. Ya ha quedado definida la parrilla para la carrera de mañana. Pero antes de irnos... ¿Dónde le he sacado 3 segundos al segundo? En los 3 primeros puestos. Un Art... Es más o menos la distancia que estoy teniendo seguido. Bueno, pues última carrera de la temporada. Vamos a dejar que... Es el día de la verdad en los Emiratos Árabes Unidos para nuestros jóvenes pilotos, que van a correr en el circuito de Jazz Island, la carrera de Fórmula 2 de Abu Dhabi. ¡Vamos a empezar! Quiero saber lo que hay. El Jazz Marina Circuit es un circuito de 5,5 kilómetros construido en la... Las curvas nuevas a mí me encantan. Además de sus 16 curvas, ofrece 2 rectas muy largas. Estas serán las principales oportunidades de adelantar de nuestros pilotos hoy, en las curvas 5 y 7. Que se ve increíble, Echemos un vistazo a la parrilla de salida para este gran premio.
Art saldrá desde la pole. Aquí me cambian de lado. Aquí me encuentro algo triste, junto a mi amigo David Balsecki. Nos encontramos al final del calendario de Fórmula 2 y la atmósfera es electrizante. Seguro que hoy los pilotos van a darlo absolutamente todo. ¡Qué bonito! Y no queda nada para que arranque la carrera. ¡Qué razón tienes! La de ¡No sé quién será este! El escenario es el idóneo para despedir el año. El cielo nocturno, la pista iluminada, los fuegos artificiales y las hermosas gradas. ¿Hola? Creo que... Si es de día. A ver... ¿Qué me vas a contar tú? ¡Es de día! Si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona... ¡Hola, guacho! ¡No te veo la cara, guacho! Viene uno por la izquierda. Vale, esta vez me va a intentar adelantar. Me adelanto. Hostia, me metí en problemas ahora, Mira el Su. Jesús se me estaba pegando. Su se me pega. Madre mía. Qué puta locura. Sabía yo que este circuito me iba a dar problemas. Me tengo que pegar a él, En esta zona voy yo mucho más rápido que ellos. Está por dentro, cabrón. Buen trabajo. ¡Oh! Esta sí que es para guardarla, Tengo que salir mucho más por aquí. No. Pues al final Su me va a ganar la carrera, Por su madre. Se pira. Oh, mierda, me dio un pilote. A ver si me puedo meter bien. ¡Vamos, ahora sí! Pedazo de adelantamiento lo acabo de meter. Sí, pero no me va a dejar. No es tonto, Ya, ahora ya lo dejo.
Me largo un segundo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mata el DRS la siguiente. Apretadico, ¿eh? Es la primera carrera donde, sin contar Mónaco, donde me tiene a los límites. Ahora ya me largo, ya empiezo a tener segundos de por medio. Oye, menuda lucha, esa fue preciosa, ¿eh? Pero dos veces haciéndole la misma táctica, a ver si caía, pero la segunda no sé ni cómo salí, tan acelerado. Uy, ahí cambió de todo la trayectoria. Y además no estoy haciendo vueltas rápidas. Masu, me bloqueaste y al final te quedaste atrás. No me expliques eso. Yo la vuelta rápida le hice con el zumo aquí, en esta recta. Me lo quité de detrás, A lo tino.
No, yo estoy yendo con calma. Es broma, ¿eh? Oh, el segundo sector lo hice muchísimo mejor. Madre mía, apresiona, apresiona. Es que está la aldea seco. Porque yo aquí voy de pase ahora. Uy, uy. Perdí el punto de anclaje de esa curva, ¿eh? Llevo a girar mal y me... Lo perdí. No vi el vértice. El punto de anclaje. Nada, para la semana empezamos con los Fórmula 1, ¿eh? ¡Mierda, otro palito más! otro palete más que me llevo. Que me den un premio por tirar los paletes y no recibir sanción. Atención. Última vuelta. Repito, última vuelta. Olvidaros, fijaros, en las otras se notaba que los neumáticos los llevaba bastante bien optimizados. En esta mirad el debajo de las marchas. Me cago en Dios. Nada, es imposible. Aquí los neumáticos ya están en las mierdas. A ver, que la victoria es mía. Ni más, un segundo, ¿eh? Un segundo, tres. Ahí va a estar un segundo, cinco. No, un segundo, seis. Madre mía, chaval, me duele el cuello, ¿eh? Y encima has ganado el Mundial de Pilotos. Me duele el cuello. Disfrútalo, que te lo mereces. Qué bonito, qué precioso. He tenido el privilegio de presenciar a lo largo de los años. ¡Vamos! Motivos memorables. Este sin duda viene a añadirse a esa lista. Es el sueño de cualquier piloto de carreras. Tenemos a un nuevo campeón de Fórmula 2. Art ha brillado hoy con... Madre mía, cómo me duele el cuello. De victoria. Cómo me duele el puñetero cuello. ¡Vamos ahí! ¡Dale, dale, dale! La clave de esta carrera y esta victoria ha residido en un solo aspecto, la regularidad.
Cualquiera puede realizar una vuelta muy rápida, pero hay una gran diferencia con ser rápido en todas las vueltas, una tras otra. Si consigues abrir hueco cuando tus rivales cometen errores y además conducir sin fallos, entonces puedes poner tierra de por medio con el resto. ¡Sin fallos! Bueno, no estuvo mal, la carrera me ha gustado, ¿eh? ¡Vamos! Esto no lo cambiaron. Esto no lo cambiaron, sigue siendo igual que el año pasado. Quería preguntarte, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Para mí, el piloto de Art ha sido el fenómeno del día. Ha sabido mantener a raya la agresividad cuando había otros monoplazas cerca y ha mostrado mucha madurez y paciencia en situaciones difíciles. Sí, no voy a decir que no. Tras una temporada muy larga y reñida, lo han hecho de maravilla este año y se llevan para casa un gal. Vale, voy a. Bueno, repetición. Quiero ver si aquí sale el momento. Pues no quite la música. Si sale el momento. Buah, es que Su, ya me. Mira, ya batía. Es que Su, ahí los dos peleando. Ahí ya iba por él. Pero dije, uy, ahí no puedo, no te puedo pasar, mijo. No te puedo pasar. A ver si sale, porque las dos primeras vueltas son una puta locura. O las dos, bueno, dos, tres. Estoy intentándome abrir un poco para cambiar las trazadas. Ahí. Mira. Uy. Es que no se ve el momento pilote, ¿no? Me llevé un piloto. Ya me llevé dos pilotes de circuito. No me los pasen, ¿eh? Aquí se notaba perfectamente de que. A ver. Ahí. No, esta es la segunda vuelta. Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Buah, aquí le deja un poco de espacio. Oye, pero al final me largué, ¿eh? ¡Ahí va el pilote! ¿Lo viste? Espera. Púselo para atrás. Para atrás. Momento pilote, mira. ¡Momento pilote! Nada. Sigo para adelante. Lo dejo. Ahora. Aquí no me explico yo cómo coño. Mira, ¿cómo coge tanta velocidad? Ahí coge velocidad y ya. Se acabó. Y victoria, ya está. Uy, el momento del otro pilote. Me he comido pilotes como nada. Pues nada, chicos. Eso. Me ha encantado. Así que ahora es momento de desconectar. Y nada. Fórmula 1 viene ahora para la próxima semana. Así que dejadme, por favor, que no tenga que elegir ahora. Ahora me va a decir Williams, Mercedes. Carajo. Ya no me dejan ni elegir. Chasis. Cogemos el peor coche de todos esta temporada. Venga, va. Álbum. Genial. Todo listo. Puedes volver atrás y editar cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora. Volveremos aquí al inicio de cada temporada. Si estás conforme, dale a avanzar para ir a la sede principal y empieza el camino hacia la cima de la Fórmula 1.
Tenemos alguno nuevo. Voy a cambiarle los colores a... Descartar cambios, un momento. Fiar color, ese es el color. Ese es el color verde. Oh, mierda. En el medio. ¿Cuánto es en el medio? No son estas blancos. Si no me equivoco es 112. Mira, por lo menos llevamos un casco que no es igual. Déjame ver el color. 120. No se os gusta el casco. Yo lo pondría amarillo, ¿eh? Que no sé lo que cambio. ¿Qué es lo que está cambiando? No sé, que alguien me diga si está guay los colores así. Es distinto, tiene otro toque. A mí me gusta. Ah, me gusta el normal. ¡Yeeha! Gracias, necesito un momento. Apunta, dispara y acierto. ¡Bien! ¡Muy bien! Gracias, necesito un momento. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Victoria para nosotros! ¡Ostras! ¿He ganado? ¡Ah, putísimo! Me había gustado. Vale, chicos, pues ahora sí. He cogido el peor coche de toda la temporada. Pues eso. Se acabó la Fórmula 2 y ahora sí, próxima semana, si no hay fallo, tenemos Fórmula 1, ¿vale? Ya no es Fórmula 2, es Fórmula 1. Pues eso, muchísimas gracias a todos y nos vemos después. Venga, ¡hasta luego! ¡Chao!